Hola, mamás, hermanos, y bienvenidos a nuestra Parashat Hayavú, a la porción de la semana. Soy la Mora Marina Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Yemi. Bueno, el día de hoy nos toca una clase muy interesante que es Parashat Vayetse, ¿ok? Y esto se trata cuando Jacob sale huyendo del hermano y encuentra la escalera, como ven acá en la imagen. Y yo lo que quiero enseñarles en esta clase es las oraciones de los patriarcas, que sé que ya muchos, saben que las tres oraciones se deben a los patriarcas, pero siempre un poquito más profundo trato de traer las enseñanzas. Así que vamos a hacer nuestra oración para poder empezar nuestro estudio del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Be'shem Yeshua Meshikeinu, amén, ve'amén. Bueno, vamos a poner nuestras dos pantallas como siempre, ¿ok? Y vamos a empezar entonces con las oraciones de los patriarcas. Vamos a ver la primera, vamos a leer aquí. Dice, ok, Parashat Vayetse empieza con la huida de Jacob, y en esta huida o en esa huida descansa en un lugar donde tiene un sueño y un encuentro con el Eterno. Como se trata del tercer patriarca, con este episodio es que los rabinos ven en los tres patriarcas las tres horas de las oraciones que hasta el día de hoy tiene el pueblo judío. Así Jacob completó el ciclo de oraciones diarias. Veamos la de Jacob. Entonces vamos a leer ahora acá, entonces, Génesis 28, del 11 al 17. Ahí vamos a empezar. ¿De dónde es que sacan ellos estas oraciones? ¿De dónde sale? Vamos a decir acá. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra, ok, ves esto, ok. Pasó allí, llegado a cierto lugar, el sol ya se había puesto. O sea, estamos viendo que ya es Eref. Acuérdense que la tarde, Eref, es cuando ya está oscuro. Mucha gente, por ejemplo, cuando nosotros decimos, la gente cuando oscurece, mucha gente dice Laila Tov. No se dice Laila Tov. Se dice Eref Tov. Cuando cae el sol y comienza la noche, no es Laila, es Eref. Eref Tov, por eso que nosotros decidimos Eref Shabbat, se oscureció, empezó el Shabbat. Entonces eso es, uno dice Laila cuando ya te vas a acostar, cuando son las 10, 11 de la noche, ahí dice Laila Tov. ¿Ok? Quería aclarar por si acaso, de repente si no lo sabía. Pero entonces vemos acá y ya se ha puesto el sol, o sea que empezó el Eref, ¿ok? Entonces dice acá, tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño, he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, he aquí los ojos, los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Dice, por ella, ¿dónde estoy? Dice, he aquí Adonai estaba en pie sobre ella y le dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre, Abraham y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La misma bendición de Abraham ahora es pasada para a Jacob, ¿ok? Dice, he aquí, yo estoy contigo. Y esto es algo que es interesante. Acuérdense que él ha engañado al padre, ¿ok? Y ha huido. Y sin embargo, mira la palabra del Eterno, ¿ok? Así que, ¿qué nos dice eso? Ok, y ustedes ya, puntitos suspensivos, ustedes ya continúan lo que piensa. Ok, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a través de esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado añadió, cuán terrible es este lugar, esto no es sino casa de Elohim y puerta de los cielos. Ok, así que entonces vamos a ver, vamos a empezar nuestro estudio con el hebreo. Ok, vamos a ver acá. En el hebreo, el verso 11 dice: Vayifga bamakom. Vayifga es llegado, esta palabra es, o sea, no es llegó, sino como que se pegó, o sea, encontró este lugar. Dice: Bamakom, en este lugar. Dice: Vayalen sham. Y se acostó ahí. Dice: Kiba Hashemesh. Ahí está, Kiba. Porque venía el sol. Hashemesh, venía el sol. ¿A dónde venía? A ponerse, a ocultarse. Vayikaj me avnei hamakom y tomó de las piedras del lugar, dice vayasem merashataf, dice merashotaf, y puso ahí su cabeza, dice vayishkaf bamakom hahu, y se acostó en aquel lugar, el aquel, es lo que dice literalmente del hebreo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Ok, es de la frase Vayifga Bamakom,
que los rabinos llegaron a la conclusión que en este lugar Jacob oró, suplicó, rogó por los diferentes significados que tiene este verbo. El verbo es pagá, ¿ok? Que realmente se ha traducido otras veces como interceder. Y miren nada más y nada menos a dónde lo encontramos. En Isaías 53, 12, en las palabras del Mashiach. Esto es increíble, por eso les digo que ustedes tienen que entender que una misma palabra hebrea tiene varias traducciones, pero buscando realmente ¿cómo se llama? Esta podemos entender, por eso los rabinos entienden que él llegó a este lugar e intercedió, ¿o no? Y es lógico, porque él está huyendo, está, ¿cómo se llama? Está preocupado, entonces imagínense, por eso que el Eterno, ¿qué es lo que le dice? No te preocupes, yo voy a estar contigo, ¿no? No te voy a dejar, ¿ok? Así que ahí vemos que realmente ha hecho una oración, ha alzado una oración. Isaías 53, 12, miren lo que dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue encontrado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Aquí, como verán, este verbo lo ha traducido como orado, y sin embargo, acá, en cómo nos va y llegando a cierto lugar. Entonces, ahí perdemos, pues, amados hermanos, perdemos el significado realmente de esta palabra. Por eso les digo que tienen que ir al hebreo, no queda de otra. Es la única forma que van a poder ver el verdadero significado de las palabras. Entonces, ahora dice. Y además también entender esto, que en el judaísmo la palabra Macom es un sinónimo del Eterno. Entonces, cuando dice que oró en el lugar, es decir, le oró al Eterno, en otras palabras, ¿ok? Y también, ¿ves por qué? Por las mismas palabras que encontramos en la Torá. Acuérdese cuando Moshe le pide al Eterno ver su gloria, el Eterno le dice, Vayomer Adonai, Jiné, Macom iti, he aquí, un lugar, conmigo, iti conmigo, Vanisba'a al-Hasur. Y lo estableció, o sea, sobre la roca, una cosa así, ¿ok? Entonces vemos que este Macom conmigo, un lugar conmigo. Entonces la palabra Macom era entendido realmente en los tiempos, sobre todo de Yeshua, como un sinónimo como de hecho, Yenahem, Macom, creo que dicen que te consuele el lugar, ¿ok? A los que lloran, que han perdido seres queridos, se le dice que te consuele el lugar, pero el lugar no es el lugar, sino que te consuele el Eterno. Así que, como que el Macom, igual que Shamayim, es el sinónimo del Eterno en los tiempos de Yeshua, ¿ok? Esto es algo, por eso digo que es bueno siempre conocer, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué aprendemos de esto? Y como la hora de la oración de Jacob es al caer del sol, se le llamó Maariv, oración de la tarde, ¿ok? Por eso ven que ya está cayendo el sol, ahí ven las estrellas, la luna, qué sé yo. Pero miren lo que se ha puesto acá entre paréntesis. Esta oración no es obligatoria, ¿ok? No es obligatoria. Ahora les voy a explicar por qué esta no es obligatoria. Vamos a continuar ahora a aprender la del primer patriarca, Abraham. A Abraham se le atribuye la oración de la mañana, conocida como Shaharit, oración al amanecer. ¿De dónde sale esto? En Génesis 19, 27. Así que vamos a ir a Bereshit 19, 27, donde dice. Y Abraham madrugando se dirigió de mañana al lugar donde había estado en presencia de Adonai, ¿ok? Así que vemos que, ¿cómo se llama? Él está pues ahí, acuérdense que él había estado pidiendo al Eterno que no destruya Sodoma, qué sé yo, así que él se levanta al mismo lugar donde está el Eterno. Entonces, es Shaharit, la mañana, entonces a Abraham se le considera, por eso que se levanta por las mañanas a orar, ¿ok? Acá lo encontramos, por ejemplo, en el hebreo, ¿ok? Dice, Vayashkem Abraham, Vayashkem, y se levantó Abraham, Baboker, por la mañana. Y por la mañana Baboker es de que hace el alba, ¿ok? El Hamakom, ahí está, al lugar, Asher Amat Sham, el lugar que había estado parado ahí, Et Penei Adonai, delante de la cara de Adonai, o en la presencia de Adonai, Yud-Heh Vav-Heh, ¿ok? Entonces claramente estamos viendo que él se levanta por la mañana, va a ese lugar. Y lógicamente después pues, se entiende que es a interceder. Vamos ahora con Isaac, a Yitzhak, vamos a ver a Yitzhak. A Isaac se le atribuye la oración de la tarde, mejor dicho, entre las tardes, conocida como Minjá, que usualmente es oración de las 3 de la tarde. La Minjá es, entonces, estas oraciones, la de Abraham y la de Yitzhak, que es la Shaharit por la mañana y la Minjá de 3 de la tarde, esas sí son obligatorias para el pueblo judío, ¿ok? ¿Y por qué eso lo ven como obligatorias? Porque casualmente son las horas de los sacrificios que se hacían en el templo, las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, los dos corderos diarios que habían que sacrificarse cuando estaba el templo de pie. Como ahora no hay templo, entonces, pero por eso que la de Jacob no era obligatoria, porque de la tarde al atardecer no había ningún sacrificio, en las puertas del templo ya estaban cerradas, ¿ok? Por eso el pueblo judío los ha marcado de esa manera, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí
la de, ¿cómo se llama? La de Isaac, donde dice, Vayetze Isaac, la Suach Basadeh. Ok, si nosotros, yo voy acá, por ejemplo, a la textual, les voy a leer acá cómo lo ha traducido. Creo que lo ha traducido como a meditar. 24 dice, e Isaac había salido a meditar al campo. Acá les voy a enseñar esta palabra, la Suach. Esta palabra es realmente otra palabra para adoración, para postrarse, compostamiento. Dice, Lifnot Erev, delante, antes de la tarde, Lifnot, antes que venga el Erev, la tarde, lo que dice que caiga el sol, dice. Vayisa enav vayare, y alzó sus ojos y vio, vejiné, gemalim, vaim. Y aquí que venían, ¿qué? Camellos, camellos que venían. Entonces estamos viendo que él ha salido aquí, la suaj, a postrarse al campo. Entonces, como esto es antes de la tarde, los rabinos aplicaron a Isaac esta oración de las 3 de la tarde, porque él está saliendo a orar, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a leer qué tiene importancia esto. Esta es una idea sorprendente que implica que aunque en cada uno de los días de la semana las oraciones de la Midá son idénticas en su redacción, cada una lleva el carácter de uno de los patriarcas. La relación de las oraciones de los patriarcas analizadas en la construcción lingüística del texto de la Torá, que es diferente para cada una de las 3 ocasiones, es que los sabios vieron o entendieron estas oraciones, es decir, como diferentes tipos de experiencia con el Creador, ¿ok? Esto que quiero que noten, miren esto, Abraham. A Abraham se le conoce como el que introdujo una nueva conciencia religiosa en el mundo. Con él comienza un día, la transición de la oscuridad a la luz. Abraham ha amanecido, el amanecer de una nueva fe. Fue él quien rompió los siglos de su padre, reconociendo las contradicciones internas del politeísmo y el paganismo. Su carrera religiosa comenzó con un viaje lejos de su hogar, lugar de nacimiento y de la casa de su padre a un destino nuevo y desconocido. Abraham representa el comienzo de un nuevo capítulo en la historia religiosa de la humanidad. Increíble. Cae, pero así como un anillo al dedo. Comienza el amanecer, un nuevo nacimiento. Él que empezó. Por eso es el patriarca, es el padre de la fe. Abraham, y es lo que él hizo, es lo que hizo realmente su camino, su caminar con el Eterno, realmente obedeció a tal punto que después de que estaba anciano, no tenían hijos, y tiene el único hijo que le da a su mujer ya anciana, un milagro, y el Eterno le dice, dame a tu hijo, entrégamelo, y él obedece sin chistar, y algo que nos intriga, porque ¿por qué no lo discutió, por ejemplo, cuando el Eterno le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, vemos que dice, no te enojes, 50, 40, todo eso, y por qué cuando el Eterno le dice, entrégame a tu hijo, no le dice lo mismo? Eso es increíble, increíble. Por eso que Abraham es muy especial, ¿ok? Ahora vamos a ver de Yitzhak. ¿Qué encontramos de Yitzhak? Salió a postrarse antes del atardecer. La palabra la suaj, los rabinos la ven como una conversación o diálogo. Es por ello que se ha traducido como meditar. Pero cuando hablamos de una conversación o un diálogo, están involucradas dos personas, uno que habla y otro que escucha. Y habiendo escuchado, responde. Yitzhak representa la experiencia religiosa como una conversación entre la palabra del Eterno y la palabra de la humanidad. ¡Wow! ¡Increíble! Esto es un comentario judío. Eso lo representa Isaac, la Minjá. ¿Y qué tiene importante? Porque esa es la hora que muere Yeshua, amados hermanos. A la misma hora que sacrificaba el cordero. Eso es. Entonces ahora entendemos esta importancia de esta Minjá. Esta es increíble. Por eso cada oración en cada hora tiene algo. Por eso que enseñarnos a nosotros. Esto es increíble. Ok. Vamos a ver ahora. Yaacov, vamos a ver de Yaacov. Encontró el Elohim. Vayifgah HaMakom, encontró el lugar, encontró el Elohim. La oración de Jacob es muy diferente. Él no le inicia. Sus pensamientos están en otra parte, en Esaú, de quien está escapando. Y en esta mente atribulada viene una visión de Elohim y los ángeles y una escalera que conecta la tierra y el cielo. No ha hecho nada para prepararse para ello. Es inesperado. Jacob literalmente se encuentra con Elohim. Este es un encuentro provocado por el Eterno, no por el hombre. Miren esto. Esto va a ser algo, pero maravilloso, que tiene una enseñanza maravillosa, maravillosa para nosotros. Miren esto. Por eso les digo que es tanto que tenemos que aprender del pueblo judío, más hermanos. Miren esto. Increíble. Hay, sin embargo, una explicación más profunda. La oración de Jacob no puede ser la base de una obligación regular, porque ninguno de nosotros sabe cuándo la presencia del Eterno tocará de repente nuestras vidas. Hay un elemento de la vida religiosa que está más allá del control consciente.
aparece de la nada, cuando menos lo esperamos, al igual que Jacob. Se siente como si nos despertáramos del sueño y nos diéramos cuenta, como si fuera la primera vez que Elohim está verdaderamente en este lugar y yo no lo sabía. El lugar no ha cambiado, pero nosotros sí. Tal experiencia nunca puede ser objeto de una obligación. No es algo que hagamos, es algo que no sucede. Vayifgá b'makom significa que, pensando en otras cosas, encontramos que he caminado hacia la presencia del Eterno. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa, tan increíble que tiene estas enseñanzas! Ahora entienden por qué esta no es obligatoria. Porque no es por él. No es como Isaac que salió a meditar al campo o a interceder a postrarte. No es que Abraham que se levantó por la mañana de algún lugar donde había estado el Eterno a orar. O, no. Esto es. Jacob está con temor, huyendo de miedo, de noche, se echan esto, sus pensamientos, y de pronto en un sueño el Eterno le habla. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta? A veces, amados hermanos, en un pequeño detalle, cuando estamos en tribulación, en problemas, y de pronto viene la solución, de pronto en un sueño, de repente hay una sanidad, o hay una bendición, algo que recibimos, en fin, algo que nosotros no hemos buscado, pero el Eterno nos encuentra. Él sale al encuentro de nosotros. Y eso es lo que hace Yeshua. Yeshua sale al encuentro de nosotros. Por eso es que eso es lo que él hace. Él es el iniciador de esto. Entonces, como verán, esta no es una oración que puede ser obligatoria. Porque es algo que realmente que no puede ser algo rígido, algo que sea obligado. Es porque no sabemos en qué momento. A veces hasta de vacaciones, en un atardecer, en un amanecer, lo que sea, cualquier situación en la vida, estamos realmente emocionados, o de repente estamos leyendo, de repente viene algo nosotros, una palabra del Eterno, que sabemos que viene de él con todo su, o sea, de lo más profundo de su corazón hacia nosotros, para darnos paz, shalom, protección, tranquilidad, en fin, como le dio a Jacob. Y entonces por eso que es la diferencia de esta oración. Así como verán, los tres patriarcas tienen diferentes horas de la oración, ¿ok? Está perfecto. Pero solamente dos son las que verdaderamente pues deben ser obligatorias, porque es la de la mañana y la de la tarde. Porque casualmente eran la hora de los sacrificios del templo. Y casualmente vemos que, por ejemplo, Pedro y Juan están yendo al templo a la hora del sacrificio, a la hora de la oración, que es la hora, la minjá, la hora que hicieron milagros, hicieron sanaciones, ¿ok? Pero la de Jacob es diferente. Es así que eso es increíble, y de verdad, por eso les digo que no basta con saber las horas de las oraciones, hay que saber lo que involucra todo esto. Así que espero, más hermanos, que les haya gustado esta clase, que la hayan disfrutado. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por sus oraciones y por compartir los videos. Será hasta la próxima, que el Eterno me los bendiga y los guarde. Shalom Aleichem.